1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. Y muy buenas a todos, compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que estamos en Resident Evil 4, Resident Evil 4. Bueno, ¿por qué no empezar de una vez? Obviamente. Bueno, pues decidí, ya que hemos terminado el gameplay de Halo, que no empezar uno nuevo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no empezar con Resident Evil 4? Bueno, estos reverendos subnormales, animales y caras de vergas, estos imbéciles, son unos lamebotas porque no nos quieren ayudar. O sea, no sé qué hacen aquí. Creo que son policías españoles. Peor todavía. Espérense, voy a ver los modelos para estos españoles. No me deja verlos bien, ¿ok? Ya, el forma y todo no me deja. Ah, son policías españoles, con razón son medio gilipollas. Y sabemos cómo es la justicia en España, ¿no? No tengo que hablar de eso. Pero bueno, ir a la casa de esta que está aquí. Me imagino que bueno, sí hay que ir para acá, obviamente, para ver qué pasa por aquí. Nadie, podemos seguir. A Leon entrando en una casa sin permiso. Wow, qué americano eso. No hay nada más americano que eso. O niégamelo. Y como siempre, como buen americano, resolver todo a tiro. Ven, Leon es tremendo americano. Se resuelve todo a tiro. Entra a lugares que no le incumben sin permiso. Wow, como americano tenía que ser. Calla eso, normal animal. Toma eso, toma eso. Toma, huevo. Toma eso, mamá, huevo. ¡Un forastero! Bueno, ya le dije mucha grosería, ¿ok? Critique. YouTube me demonetiza, pues. No haga. Bueno, ya, vamos a seguir con eso. Y saltamos. Me esperan unos pueblos y no por aquí. Pues estos bichos son bien molestos, ¿ok? Tomen esa. ¿Sabes qué? Yo me voy. Bueno, chao, amigo. Estos bichos son demasiado molestos. Quiero enfrentar a ellos, de paso. Tendré que sentarme. ¡Cogedlo! ¡Ah! Espérese. Bien, le doy su patada, obviamente. Y después le disparan. Ah, ya se murió. ¿Y el otro dónde está? Ah, los dos se murieron, bien.
Okay, agarramos aquí la esto y guardamos partida aquí. Esa otra partida, sí, he jugado Resident Evil. Antes que esto, obviamente. Todo el mundo lo ha jugado. Pero bueno, no venimos a eso. Aquí tenemos unas casitas bien buenas. La munición, obviamente. Ahora sí, tenemos todo completo y nos vamos. A ver. Tenemos unos. No, hay que acercarnos, hay que. Se me fue. No estoy en contra de. Bueno, no es. Estoy a favor del matar al animal, pero. No es como que sean animales de verdad, ¿ok? Son píxeles. Bueno, ya, déjame moderado eso y vamos a seguir con nuestro camino que deberíamos de seguir. Yo creo que esto no estaba en el juego, bueno, está normal. Esa trampa no creo que esté ahí. Si es así, qué bueno agregado. Lárgate. Toma cuchillazo. Pólico. Hidrocefálico, estúpido. Bueno, me dio plata por lo menos. Eso nos sirve para el bu. Mejor no lo digo, ¿ok? Espérense hasta que aparezca. Corremos, que el león está herido, no se preocupen. Está bien, no te preocupes que yo te mato a ti. Aquí agarramos la vida esta. Agarramos lo que nos. Agarramos esta también y ahora nos podemos ir tranquilos. Aquí hay otro grupo de dinos. Mira, esto lo tiro. Ah, sí, como se habrán dado cuenta, lo estoy jugando en profesional, ¿ok? Así que tú vas a ser más difícil. Bueno, puede que esto de jugar se dure más de lo que espero. Lo previsto. Vamos a hacerlo más rápido posible. No atascarnos en ningún lado. Toma esto, pero. ¿Quién te dijo que le pegaran, hombre asqueroso, normal, acosador, maltratador? Yo, ignoren eso. El tipo era lo que me decía. Basura, basura, era basura. Pero ya nos vamos para el pueblo, me imagino. Creo que está el camino. Y ese simbolito bien raro. Son satánicos. El diablo es su pastor. Dios. Todo eso, ya saben cómo es la movida. Son medio tarados. Leon. Bueno, ya se habrán dado cuenta que tengo el traje policial, el traje especial. Así que, bueno. No creo que tenga que decirle más cosas sobre si he jugado Resident Evil 4 o no. Trae esto de una vez porque la verdad es que no quiero estar ahí. Y ese por ello después. Dale, ve, dale, ve. Sí, mira, te pegaron. Sí, ven contra mí. Come. Sigma. Oh, estúpida animal retrasada mental asquerosa mongólica. Ese tarado estúpido animal me mató, por favor. Y sé que mi vocabulario no es el que debería de tener, pero de verdad, estoy tratando de ser lo más normal posible. Pero esto no dejan, no colaboran. Pero bueno, sigamos con esto y ya. Qué estupidez. Me metí por otro camino también. Llegamos por aquí y lo flanqueamos. A este estúpido aquí. ¡Agárrenlo! Por aquí mejor. Ah, dale, pe, dale, pe. ¡Detrás de ti! Así, es así. Toma, tierra. Venga, vamos a dar un poquito de vida. Así estamos aptos para pelear. Ahora le tenemos su ¡detrás de ti!
Bueno, ya nos dieron una lluvita que no merecía. ¿Qué? ¡No! Esta vela mongólica esa me mató. No, es que en esta dificultad profesional la verdad es que está más difícil que antes, la verdad. Y eso que la dificultad de Resident Evil es variable, o sea, puede variar, depende. Pero esto aquí ya no. Por lo menos, parecemos en esta parte que la verdad es más fácil. Va a ser más fácil, obviamente. Pues. Mierda. Acércate. Dale, pey, 20, 20. No puedes solo. ¡Ay, animal! ¡Toma! ¡No puede ser! ¡No! Dios, es que tú no dejan hacer nada. No sé cuántos minutos llego, pero. Dios, voy a matármelos todos de una vez. Y de una vez por todas, porque si no me van a dejar quieto. Ya, estamos listos. Ahora sí, a prepararnos y a matarnos. No lo van a vivir hoy. ¡Mierda! ¡Agarre, sucio! ¡Cómatela tú también, hombre! ¡Que no me vas a hacer nada! ¿Saben que ya estoy agarrando molestia? ¡Me matan con nada! Estoy conteniendo mi ira demasiado, ¿ok? No puedo morir más de 10 veces porque ya me... Ya sabrán, ¿no? Ya sabrán a lo que me voy a referir. Ay, Dios, este estúpido me la pagarán algún día. Podrá ser hoy, podrá ser mañana, podrá ser pasado mañana, pero me la van a pagar. Pero, bueno, que me sueltes. Vete aquí. Tú también. Vete aquí. Déjeme que eres franquía, ¿verdad? No sé. Pero miércoles, sucio, marginal, retrasado mental, mongólico, estúpido, gordo. Racista, mongólico, planetoide. De racista se me salió, pero bueno. Es verdad, es un cretino animal. Bueno, ya. Déjenme de lado. Que si no, YouTube me monetiza. Vale, pues vamos a empezar a jugar sano. Sanito, es más bonito. Oh, vamos, que estamos bien. Repámpanos. Sencillas. ¡Cogedlo! Recorten. Chispitas. Tímpanos de hielo. No. Estrellas de Matusalén. No puede ser, no puede ser. Dios mío, mamá. Dios, la voy a matar. ¡Mamma mía! Dios, que tú no dejes hacer nada, por favor. Dios, dame paciencia. Dame paciencia. Porque si no... ¿Sabes qué? No puedo destruir mi computadora, obviamente. No soy de esos tipos. O sea, eso ya es como un trastorno o algo así, pero yo no haría eso. O sea, me molestaría, sí.
pero no a tal punto de destruir mis cosas. Me molestaría así como que, ay, estos animales. O sea, decirlo sería ya. Ese punto tan extremo. Realmente te den ganas, pero es como que un efecto secundario que no te pone la mucha atención tampoco. Desde aquí. Toma, vete aquí, Ajá, tenemos. Matamos a dos. Bueno, a tres casi. Ay, va a entrar por aquí. Es lo más seguro que tenemos para ahora. Será mujer tuya. Estamos seguros y igual. Sobre los demás, ¿no? Vamos, quitamos. ¿Qué hay? Eso no importa. Te hago eso. Aquí. Dios, sube. Bien, para nada. Está bien, está bien. Una de estas. Otra escopeta. Bueno, balas. Esta ya la tengo. Freezer, por andar haciendo esta estupidez, me mató. Espero aparecer arriba, ¿sí? Espero aparecer arriba, porque si no... Dios mío. Estoy perdiendo. Es un elixir. No me salió de verdad, pero bueno. Resident Evil, te odio tanto como te... Te aprecio, pero estás poniendo a prueba mi paciencia. Y no me pongas a prueba, porque la verdad, la prueba no te va a salir gratuita. ¡Cállate la boca! ¡No dejes que se escape! Vale, ya. Y con esto ya terminamos. Vamos para arriba. O la granadita aquí, y vamos a matar a estos estúpidos de una vez. A mí me gusta que tenga amontonado. Listo, se llama muerto. Qué resistente. Toma, toma, toma. Desde aquí es sucia. Detrás de ti, imbécil. Cállate. Toma, toma, toma. Ay, mira que me cae. El doctor Salvador. Oye, sí, eres un doctor Salvador, amigo. Ay, me quedé sin bala. No se preocupen. Tengo pistolita. Ay, no. Ay, no, tengo granada, no se preocupe. Tengo. Está bien, creo que le haya hecho algo al. Entonces, ¿no? Que parece que sí. Ve aquí, no me toques. Mira, ¿qué? ¿Cuál es el afán de tocarme? Digo, ¿qué tienes? Y sí, no quiero salir en donde creo que voy a salir. Ay, ya dejaré el gameplay hasta aquí. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse y den like. Activen la campanita. Y sin nada más que decir, nos vemos pronto.